Qué estupendo día. Buen día. Pues nos seguimos sintiendo de maravilla. Trails cerca de casa. Hoy domingo. Ya. Es un día corto. Bien nublado. Mucha neblina. Y lluvioso. Pero pues. Eso no nos impide salir, ¿verdad? Muchos saludos. Suscríbanse. Vamos a hablar de hoy. Vámonos. Duro. Duro y calmado. Una subida, vamos a caminar. Es Wonderland aquí. Lo maravilloso que está. La gran pregunta del millón. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Trail o tarmac? Lo mismo que pavimento. ¿Cuál de los dos es mejor para tu cuerpo? ¿O cuál prefieren ustedes? La mayoría de amigos que corren trail los he conocido. Las experiencias son de que vinieron a probar el trail y se quedaron. Ahora sí que para siempre. Pero yo creo personalmente que depende de tus metas, qué lo quieras hacer. Porque yo disfruto aún más el trail que el pavimento. Yo no sé ustedes, pero cuando corren trail es otra onda, como dicen los chilangos. Yo he corrido con todo tipo de atletas, pavimento, en trails y sobre todo con estudiantes de colegio, de la universidad. Y lo que me cuentan ellos es de que los corredores elite evitan venir al trail para entrenar porque al otro día amanecen todos adoloridos. Así de que ahí está un punto importante. Que trabajan músculos diferentes, bastantes yo diría, porque otro día después de 20 millas amanece uno adolorido hasta de las greñas del pelo. Así que la pregunta, ¿cuál es mejor? Pues yo diría que depende tus metas y depende de tu estado fisiológico, porque la pregunta más correcta sería, ¿cuál se disfruta mejor? Para mí, obviamente, el trail, porque no te cansas de ver para todos lados, cambia constantemente. El pavimento, no mucho, dependiendo la área donde corras, si es nueva o si es siempre la misma. Hello, hola mi amigo. Y si tú te quieres iniciar en trail y piensas es mejor o es malo, pues hay un punto que no es malo ni es bueno, pero es mental. A mí en lo personal me gusta levantarme súper temprano para ir a los trails. Esa es una de las cosas que ir a correr a trail, necesitas madrugar. Y el problema es que se está lloviendo como hoy. Tiempo feo, oscuro, o yo no sé, muchas causas naturales te detienen mentalmente y te levantas y te sientas en la cama y estás pensando, voy o no voy. A diferencia de correr en el pueblo, en pavimento, en el tarmac, bueno, te levantas shorts, zapatos, playeras, a correr. Si vas lejos, pues agua. Ya, yeah. Venir al trail a veces es una barrera mental que te detiene porque, pues, no te quieres mojar, ¿verdad? Y está frío. Ahí está. Un día de trail. Es lo mejor.
Este ha sido otro año de locura aquí en este estado, porque aún no han quitado la restricción de máscaras y las carreras pues no se dan muy a menudo. No he corrido ninguna carrera en todo el año en ese lugar donde estoy aquí. Una vez hubo una carrera de 10 kilómetros me parece, o 10 millas, son 10 millas. Todo el mundo se perdió en esta área de aquí. Es un círculo que pues siempre está así de neblina y la gente se confunde. Pero ya nomás. Por eso amo el trail. Por esto y muchos más. Han pasado muchas cosas durante el año. Bastantes cosas que no me alcanzan los dedos para contar. Una de mis motivaciones ha sido Timothy Olsen, que corrió 2,653 millas desde México hasta Canadá en 51 días. PCT, Pacific Crest Trail, en 51 días, 2,653 millas. ¡Wow! Ese amigo no es humano. Este es un pequeño lugar de descanso que casi nadie visita. Y la vista no está nada mal, aunque es pura neblina. También, como tengo este reloj de Coros Apex, ya son 3 años y he estado esperando un portal como Strava, como Garmin, Suunto. Todos ellos tienen un portal donde puedes subir y manejar todos tus ejercicios. Ahora Coros también va a sacar este, que se llama me parece Coros Training Hub. No sé cómo se llama todavía porque está en modo de prueba. Y estamos esperando que salga porque pues cosas buenas vienen. Como por ejemplo, quiero comprarme el reloj Vertex, el 2. No tengo el 1, pero el 2 se ve fabuloso. ¿Usted lo tiene? ¿Qué tal? ¿Les gusta o no les gusta? Vamos a descubrirlo. Diez millas con muchas distracciones. Y cuando digo distracciones es esto. Este es un nuevo trail que acaban de construir. Por supuesto, tenía que correrlo. Está corto, casi como media milla, pero vale la pena caminarlo. Tierra fresca, eso es lo que me refería. Prefiero trail que pavimento. Un gustazo saludarlos, verlos. Suscríbanse. Nos estamos viendo para la otra. Espero que sea trail. No se pierdan. Adiós. Quédense con esta vista.